Ya podemos empezar. Hola, buenas noches. Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola doctor Enrique Chau, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿me Buenas pueden noches, Enrique. escuchar? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Listo, entonces empezamos dentro de un par de minutos. ¿Ya? Vamos preparando todo. Enrique, yo lo pongo la diapositiva. Voy en compartir pantalla y hago clic en la diapositiva y aparece. Así es. Ya. Listo. Ok, muy buenas noches. Soy Enrique Chau, cirujano plástico, reconstructivo y estético. En esta oportunidad estamos haciendo la presentación en vivo de Fundación SR Salud y se va a basar esta transmisión en diferentes redes sociales, círculo de profesionales, amigos, con la finalidad de informar a la población, de informar a la comunidad por una responsabilidad profesional y social acerca de los diferentes puntos y preguntas en los que podamos nosotros ser partícipes y una ayuda para esta sociedad y en este problema de coyuntura como es el coronavirus. Hemos tomado como tema para esta semana las enfermedades respiratorias de temporada, ya que estamos pegando con esta ola de frío inicialmente, pero el problema es que se está confundiendo con los síntomas y signos asociados al COVID-19. Como estaba mencionando con algunos alumnos, en este momento toda la población está alarmada, se encuentra tensa con respecto a todos los síntomas. Se pueden presentar diferentes síntomas y las personas no saben o no pueden hacer una disquisición, si es que es un resfrío común, si es que es asociado a una alergia, con que ya pueda haber contraído esta infección por este virus. Entonces, aquí hemos invitado a dos colegas especialistas renombrados, el doctor Eddie Chacaltana. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Sí? Eddie Gutiérrez. Eddie Buenas Gutiérrez, noches. ¿cómo estás? Y Buenas noches, Kike. ¿cómo estás, Eddie? Hola. Y el doctor Enrique Chavo, otorrinolaringólogo. Pues en esta oportunidad, muchas gracias por su participación. Realmente necesitamos de su expertise, de su experiencia. El doctor Eddie Gutiérrez Rebata es un médico especialista en medicina interna con renombrada trayectoria, con maestría en salud pública, médico titular del Hospital Félix Torrealba Gutiérrez de Salud en Ica. Es profesor en medicina humana de la Universidad San Juan Bautista. Es una persona con mucha experiencia y un amigo. Y el doctor Enrique Chau Pérez, otorrinolaringólogo y cirujano general, bueno, también es un renombrado profesional con amplia trayectoria, profesor de diferentes universidades, que también nos va a dar información y nos va a ampliar el conocimiento acerca de cómo se puede hacer esta diferencia o disquisición entre lo que les llega a la consulta y este COVID-19.
Entonces, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, doctor Enrique Chau. Le cedo la palabra al doctor Eddie. Por favor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar la ponencia la ponencia hacia ustedes sobre lo que es enfermedades de la temporada, lo que es el para diferenciar con el COVID, ¿no? COVID-19. No sé si están visualizando la diapositiva. Todavía no. ¿Se puede visualizar? Muy bien. Con enfermedades respiratorias de temporada, he hecho una recopilación sobre la información reciente y que tiene que evidenciarse en nuestro quehacer diario, como profesionales de salud como somos, como población general, ¿no? Y esto nos sirva de bastante ayuda. Dentro del objetivo que se va a desarrollar en la ponencia es conocer el agente causal, origen y transmisión de manera sucinta, capacidad de transmisión del coronavirus, características clínicas del coronavirus, diagnóstico diferencial que es muy importante en la temporada que estamos tratando el tema, fase de la enfermedad, cuándo debo utilizar pruebas diagnósticas, principales aplicaciones de las pruebas diagnósticas y las conclusiones. Y preguntas por el público. El agente causal, pues, del COVID constituye un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común, ¿no?, hasta infecciones muy graves. Se sabe, pues, que coronavirus humanos comunes tenemos de varios tipos: alfa, beta, beta coronavirus, el coronavirus en humanos del MERS, del Medio Oriente, del SARS-CoV, ¿no?, de origen asiático, y el nuevo coronavirus COVID-19. El origen de transmisión fue dado porque encontrado en animales como un murciélago, el cual sufrió una mutación y que probablemente utilizó un animal vendido, un mamífero, en los mercados de Wuhan, en mariscos, en armadillos, y estos como huésped pasaron a los humanos y se llevó a cabo la transmisión. Este virus ingresó al ser humano, las proteínas del exterior del virus se liberó su ADN a la célula, se liberó su ADN a la célula y con ello empezó a tener un montón de una serie de replicaciones en el nivel a nivel sanguíneo, y se empezó a adherirse a las células de huésped y desarrollar la enfermedad. La capacidad de transmisión de este COVID-19 es muy alarmante porque lo comparamos, por ejemplo, como enfermedades muy infecciosas, como el ébola, de 1 a 2, de solamente de un huésped podía haber contagiado a 2 personas. Enfermedades como la varicela, como la parotiditis, ¿no?, y otras enfermedades que la replicación viral también es muy alta. Y la transmisión a personas también es de 4 a 7 personas. Para COVID-19, la transmisión es de una persona o un huésped a 5 personas a la vez. Y esto conlleva, pues, una gran serie de problemas sanitarios de salud pública, que lo estamos viendo ahora. Dentro de los síntomas clínicos que nosotros podemos valorar del COVID-19, tenemos, pues, dentro de los síntomas típicos, la fiebre, el dolor muscular, la tos, el dolor en el pecho, el cansancio, ¿no?, la falta de aire o disnea. Estos son los síntomas conocidos del COVID-19.
pero el periodo de incubación es de 2 a 14 días y debemos tener en cuenta que este COVID-19 tiene un periodo de incubación más prolongado que otros virus como el adenovirus, el virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios. Eso es lo que marca la diferencia. Como vemos aquí en la pantalla de las diapositivas, vemos que desde el inicio de los síntomas, el paciente puede experimentar ciertos síntomas y signos, los cuales no todos conllevan algunos a padecerlos. Como también hay algunos síntomas, podríamos decirle, capitales o patognomónicos, como es la anosmia, que también no lo colocan en algunas bibliografías, pero es un síntoma común en el COVID-19. Como vemos, la fiebre como parámetro puede empezar de los primeros días y se puede prolongar hasta las 2 semanas o 12 días. También la tos puede ser que esté durante todo el ciclo de la enfermedad y la disnea usualmente se va a presentar cuando ya la enfermedad viral está en toda su replicación viral, en toda la replicación viral, y esta replicación viral va a conllevar a que sufre trastornos a nivel orgánico y a nivel sistémico. Y es en donde se va a producir más dificultad respiratoria y por este motivo el paciente va a tener que hospitalizarse y entrar a una UCI. Que esto probablemente se valora en la gran mayoría de pacientes ya con experiencia clínica en China, en España e Italia, que los pacientes usualmente entran a la unidad de cuidados intensivos posterior de los días 12, 13, 14 de la infección. Y para ello nosotros debemos de valorar la ayuda diagnóstica, ¿no? Porque no, nosotros podemos vernos en un escenario como un diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias de la temporada, como estamos en época de invierno, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un resfrío común, si el paciente tiene una faringitis, si tiene una rinitis alérgica o un asma bronquial. Entonces, estas enfermedades también tienen síntomas del COVID-19 y eso es lo que nos hace a nosotros a veces no dar un buen diagnóstico final. Entonces, para ello nosotros tenemos que valernos de ayuda diagnóstica. Entonces, el resfriado común usualmente puede cursar con un tiempo de enfermedad desde una semana, ¿no? A 5 días, una semana. Eso es lo característico del resfriado común y el tratamiento es sintomático, porque el problema es un virus también. Pero el cuadro no es muy aparatoso a comparación con el COVID-19 y tampoco no hay disnea. Es una manera de diferenciarlo y como también no hay anosmia en algunos pacientes. La faringitis, dolor o odinofagia, malestar general, fiebre. Y estos no son tan comunes en algunos pacientes porque a veces son asintomáticos, ¿no? Una rinitis alérgica que puede ser por la estación de invierno puede conllevar a congestión nasal, rinorrea, dolor, cefalea y malestar general, ¿no? Y todo esto va a igualar a los síntomas del COVID. Pero esto solamente fue por la estación. Ese es el gran antecedente epidemiológico clínico que tenemos. Entonces, esto de aquí nosotros debemos de valorar. El asma bronquial como tal es una enfermedad de la vía respiratoria. Y esta enfermedad de la vía respiratoria como tal sufre una serie de exacerbaciones durante su curso. Entonces, más aún si el paciente no tiene un buen tratamiento. Entonces, justo llega época de invierno y el paciente empieza a tener su crisis asmática y puede conllevar a que tenga disnea, dificultad respiratoria. Entonces, esto podríamos relacionarlo a COVID-19, ¿no? Entonces, debemos de valorar también los pacientes que tienen asma bronquial y si estos tenían un tratamiento regular, deben de continuarlo, no suspenderlo. Y con ello valoramos realmente con ayuda diagnóstica laboratorial si están infectados o no del COVID-19. Debemos considerar también en el diagnóstico de enfermedades del respiratorio de la temporada que el factor de riesgo importante es la edad, ¿no? Es importante pues que a partir de los 60 años se duplica el riesgo de fallecer o de hacer formas severas por COVID. Es muy importante saberlo. Y también las personas que tienen comorbilidades, que es muy importante citarlo, como puede ser diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, inmunosuprimidos, enfermedades del colágeno
enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y todo ello que conlleve que el paciente, que aunque que padezca de COVID, se complique y entre a una unidad de intensivos y puede probablemente fallezca. Por esta razón, cuando una persona que es joven y sin riesgo puede esperar diagnóstico si no lo tiene. Y si no tiene un diagnóstico, puede repetir a los 7 días una prueba que probablemente anteriormente fue negativa, ¿no? Porque no le tomaron verdaderamente en el día donde las inmunoglobulinas empiezan a tener una elevación en sangre. Entonces, por este motivo, debemos de valorar los signos de alarma que pueda tener ese paciente y si tiene una comorbilidad, con mucha más razón. En el diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias de la temporada, nosotros vemos que el COVID-19 tiene como 15 síntomas en común con otras enfermedades respiratorias prevalentes de temporada y que suelen aparecer, ¿no? No todas acompañadas o solamente pueden aparecer dos o tres síntomas, pero eso tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial. Usualmente, el paciente que presenta problemas para oler, como se llama anosmia, y dificultad para diferenciar el gusto de las comidas, con esto yo debo diagnosticar infección por COVID-19, ¿no? El cual es aproximadamente que 20 o 30% de la población tenga este síntoma y es un síntoma cardinal para COVID-19. Entonces nosotros le preguntamos al paciente y al público en general, ¿cuántas veces ha perdido la capacidad para oler? ¿Cuántas veces ha perdido la capacidad para degustar? Entonces, si estamos frente a esta incógnita, probablemente el paciente tenga una infección por COVID-19 y más aún pacientes jóvenes probablemente sean asintomáticos. Y estos pacientes asintomáticos pueden transmitir la enfermedad a un familiar que se encuentre con diabetes, con hipertensión arterial o sea muy anciano o de la tercera edad, ¿no? Y esto puede dar problemas. El otro punto que es muy importante saberlo es que si el paciente puede presentar deposiciones líquidas, ¿no? Comúnmente llamadas diarreas, y esto va acompañado con resfrío. Y la pregunta sería, ¿los resfríos siempre van acompañados de deposiciones líquidas? No es muy común. Entonces nosotros podemos citar que si nosotros tenemos probablemente una alta sospecha por COVID, el paciente usualmente tiene un resfriado y va acompañado con deposiciones líquidas. Entonces tiene una alta sospecha de COVID y nosotros podemos decir, ¿cuántos resfríos cursarán con deposiciones líquidas? Entonces, esto no es común, pero aproximadamente el 10% de los pacientes con COVID-19 lo presentan. Los tipos de pruebas. Siempre los pacientes, la población general y que más aún han estado en contacto con alguna persona, familiar, trabajo, algún quehacer diario, con algún probable infectado, y nosotros valoramos la preocupación de la población que acude a los centros asistenciales, centros de salud, hospitales, ¿no? Para poderse hacer una prueba. Hola, Eddie. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Esperemos unos segundos para que vuelva nuevamente la señal con el doctor Eddie Gutiérrez.
Esperemos unos segundos o un par de minutos para que se retome la comunicación con el especialista. Es muy, muy importante acerca de todo lo que ha estado hablando en sus presentaciones, ya que este diagnóstico diferencial, los síntomas y signos, es muy importante saber, por lo menos tener ciertas nociones acerca de cómo diferenciarlas entre una exacerbación de asma, una exacerbación de una rinitis alérgica. Entonces son puntos muy importantes y pueden estar haciendo sus preguntas para que algunas preguntas o las primeras preguntas pueda resolverlas el doctor Eddie Gutiérrez y también otras preguntas se podrían resolver por interno. Bueno, parece que todavía no se puede conectar el doctor Eddie Gutiérrez. Vamos a continuar mientras se logra conectar el doctor con el doctor Enrique Chau, especialista otorrinolaringólogo. ¿Sí? Doctor Chau, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Podemos continuar con su presentación? Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para dar a conocer sobre todo enfermedades propias de la época, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que estamos en cambio de clima. Parece que el cambio de clima ha sido un poco bastante brusco. Manera de que está afectando bastante a la población. Incluso yo soy uno de los afectados también porque tengo procesos alérgicos, ya felizmente controlados, pero de todas maneras este cambio de clima, este cambio de temperatura, este cambio de humedad repercute sobre el proceso, sobre las infecciones respiratorias altas, ¿no? Y estas altas van a llevar, si no las controlamos, a las los procesos respiratorios bajos, ¿no? Diapositiva. Adelante con las presentaciones. Mientras Tomando las diapositivas, listo para empezar la exposición del caso. Muy bien. Ya, entonces, ya, el objetivo de nuestra presentación es conocer las enfermedades más frecuentes de la temporada. Hablando de temporada, estamos hablando pues de el cambio de clima que estamos viviendo ahora. Hemos pasado de una estación de otoño a prácticamente ya un fuerte invierno. Y esto afecta indudablemente a todos aquellos que tenemos el proceso respiratorio alto, a veces crónico, y en estas etapas se agudizan, ¿no? Igualmente, ver la sintomatología más frecuente para poder diferenciar este tipo de enfermedades, ¿ya? El manejo adecuado, ¿ya? Y también hay que ver lo que no se debe hacer. Recuerden ustedes que en nuestro país la automedicación es muy elevada y ahora que estamos en esta de la cuarentena, en el cual los servicios están bastante limitados, entonces muchas veces hay automedicación y se está tomando, muchas veces las personas toman la medicación que de repente ve en una propaganda médica o en un noticiero y lo toman como una indicación, entonces comienzan a tomar una serie de fármacos que en realidad pueden tener muchos efectos secundarios, ¿no? E incluso no cumplir con las expectativas que ello conlleva, ¿no?
Aquí, con respecto, tenemos una diapositiva en la cual vemos el área afectada, ¿no? El otorrinolaringólogo se refiere sobre todo pues, a esta área que es oído, nariz y garganta. Acá estamos viendo un corte en el cual podemos apreciar la pared externa de las fosas nasales, ¿ya? Ven ustedes, esta flechita nos indica la vía por donde entra el aire ambiental, pasa por las fosas nasales, va a la rinofaringe, a la laringe, a la tráquea y posteriormente a los pulmones. Pero aquí es importante, ¿no? Aquí es importante saber esto. ¿Para qué sirve las fosas nasales? Entonces, ¿por qué es la ventaja que tenemos de respirar por las fosas nasales? Estas fosas nasales, estas estructuras, esta mucosa, estas estructuras llamadas cornetes, hacen un efecto turbinal, ¿ya? Por ejemplo, si el aire ingresara así directo, ¿ya? Chocaría contra la faringe y producía una sequedad faringea que es muy molestosa. El paciente estaría con garraspeo constantemente y una sensación muy desagradable, ¿ya? Para poder, muy desagradable y traería como consecuencia garraspeo y tos. Y entonces, por eso es que el aire cuando ingresa por las fosas nasales, ¿ya? Debe chocar en estas estructuras, hace efecto de turbina. Este efecto turbinal significa que el aire va a ser mucho más expuesto a la mucosa que rodea a todas esas estructuras. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque cuando el aire ingresa, pasa por la estructura, este aire debe ser filtrado, es decir, una serie de partículas se queda en el mucus que hay en esta zona. Debe ser calentado, ¿ya? Aumenta la temperatura con respecto al aire ambiental y debe ser humidificado. Entonces, al pasar el aire por las fosas nasales, pasa a la faringe y va a llegar a nuestros pulmones en tres buenas condiciones, que son más limpio, más húmedo, ¿ya? Y más tibio. Eso es importantísimo. Cuando uno respira por la boca, no ocurre este efecto turbinal. Entonces el aire ingresa directamente a los pulmones, ya como viene, seco, sucio y frío. Condiciones para desarrollar y a empezar a desarrollar procesos bronquiales. Por eso la importancia que se tiene de que tenemos que respirar por las fosas nasales. Y es muy importante, sobre todo ustedes ven, esto se ve sobre todo en los procesos alérgicos o en los procesos estructurales. Generalmente la mayor parte de los niños es en los procesos alérgicos, ¿no? Se tupe la nariz por un resfriado, entonces el niño se ve forzado a respirar por la boca. Y posiblemente en 24 a 48 horas ya está desarrollando un proceso respiratorio agudo, como es una traqueitis y a una bronquitis, ¿no? Hay que recordar que los procesos respiratorios altos, en su mayoría, es decir, entre el 80 a 85%, son de tipo viral, ¿ya? Y muchos tenemos la costumbre de que cuando va un paciente al consultorio, empieza con este proceso, ¿ya? Y dan se antibióticos. Indudablemente que es controversial porque los antibióticos no tienen efecto sobre los virus, pero cuando ve el paciente ya no va que tiene un proceso de resfriado ya no tratado en un periodo de más o menos de 24 a 48 horas, sino incluso ya va con secreción verde. Entonces, por eso en la mayoría de casos, cuando vemos estos procesos, damos antibióticos, no por el proceso viral, sino por la complicación. Mucha literatura americana, europea, nos dicen, oiga, si este es un proceso viral que más o menos en estos casos dura un promedio de 4 o 5 días, no hay necesidad del antibiótico, pero hay que ver las condiciones de nuestra gente, ¿ya? Las condiciones tanto ecológicas, las condiciones ambientales. El ambiente, ustedes mismos ven, en nuestras ciudades, en nuestras grandes ciudades, los mercados, el polvo, la polución, la basura. Entonces, estamos en ambientes altamente contaminados. Y como estamos en ambientes altamente contaminados, ya prácticamente estos procesos virales, que deberían ser así, pasan a ser un proceso bacterial. Y por eso es que la mayoría de colegas optamos por dar antibióticos cuando, si las condiciones de los pacientes fueran óptimas, no había necesidad de ello, ¿no? Entonces, esa figura, por eso nos ilustra esa importancia de respirar por las fosas nasales, ¿no? Hay que recordar que el oído, las fosas nasales y la garganta actúan como uno solo.
¿Ya? Cuando uno se inflaman los tres. Igualmente, por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que se llama los senos paranasales, muy frecuente y muy temido por la población, es la llamada sinusitis. Y la sinusitis no viene a ser otra cosa que la inflamación de estas cavidades que se encuentran en la cara, llámese maxilares, que están acostados los pómulos, llámese frontales o llámese etmoidales, ¿no? Entonces, esto simplemente es una inflamación que puede ser infecciosa o no infecciosa de los senos paranasales. Se llama la llamada sinusitis. Indudablemente que puede ser de una muy simple a una muy complicada. Entonces, la siguiente ilustración menciona las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista del tracto respiratorio superior. Ya, a la cabeza, pues el resfriado común, ya reiterándoles que es de tipo viral. Su tiempo de incubación generalmente es corto, a diferencia de nuestro coronavirus, que es un tiempo un poquito más largo, que más o menos es entre 8 a 12 días. El resfriado es de más o menos un promedio de 4 a 5 días, y debe pasar por eso rápidamente un resfrío, ¿no? Una rinofaringitis. Generalmente la mayoría de procesos empiezan como un proceso alérgico, ¿ya? El cambio de temperatura, recuerden ustedes que la reacción alérgica se ve mayor a mayor diferencia de temperatura, ¿ya? Uno mismo ha notado, por ejemplo, que cuando uno va a la ducha en esta época de invierno y se baña con agua muy calientita, muy caliente, entonces uno sale al ambiente, el ambiente frío, y notan ustedes que comenzamos a estornudar. Y ahí viene la rinorrea, es decir, secreción por la nariz cristalina. Igualmente, cuando vamos a la cama, ¿no? Estamos en un ambiente teóricamente calientito y las sábanas frías, entonces igualito comenzamos a estornudar, ¿no? O cuando en la mañana nos levantamos, nos desabrigamos bruscamente, nuestro ambiente no es temperado y comenzamos a estornudar, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque las diferencias de una de las condiciones es la diferencia de temperatura hace mayor reacción alérgica. ¿Y cómo se traduce? Se traduce con estornudos, con rinorrea, con obstrucción, ¿ya? Y recuerden ustedes que estas reacciones son de tipo colinérgico, es decir que hace este tipo de reacción de la obstrucción, ¿no? Entonces, por eso es importante en toda época y sobre todo en época de invierno evitar esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Como les decía, el bañarse con agua muy caliente, salvo que ustedes tengan un ambiente, su dormitorio, su baño, temperado, que no es lo común. Temperado significa que ustedes en una casa en el cual mantienen en una temperatura constante, ahí sí ustedes pueden bañarse con la temperatura que ustedes quieran porque ya está temperado, no va a haber esa diferencia de temperatura, pero no es lo común, pues, ¿no? No es lo común para nuestra población. El otro cuadro también que vemos con mucha frecuencia en esta época, que empieza siempre con un proceso de alérgico, de tipo viral, viene la faringoamigdalitis. Están viendo ustedes una imagen de la faringoamigdalitis que no voy a decir otra cosa que la inflamación, ¿ya? Que generalmente la mayor parte es viral, pero que inmediatamente pasa al proceso bacteriano en medio de 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, esta faringoamigdalitis es la inflamación que produce mucho dolor, malestar, fiebre, ¿ya? Y que puede hacer confundir, pues, en estas épocas, cuando empieza con el problema del coronavirus, ¿no? En estos casos, pues, es necesario acudir al médico. Generalmente, este tipo de problemas lo puede solucionar el médico general. Recuerden ustedes que nuestros médicos generales están en capacidad de resolver casi el 75-80% de la patología en nuestro país. Y esta patología es muy frecuente desde el punto de vista otorrinolaringológico. Cuando esto se complica, cuando tienes procesos a repetición, entonces ahí sí sería conveniente consultar con el especialista otorrinolaringólogo. Pero la población debe tener mucha confianza en que su médico general de cabecera va a resolver este problema porque está capacitado para ello, ¿ya? Y ya el médico, de acuerdo a sus observaciones, podrá derivar al paciente, al especialista, si lo cree conveniente. Otra patología muy frecuente que es una helperangina, que no viene a ser otro proceso viral y que se caracteriza porque es muy doloroso, ¿ya? Muy doloroso.
Y cuando uno ve la zona de la boca, ve usted, miren estas lesiones de tipo papulosas, muy rojas, que se encuentran sobre todo a nivel del paladar blando, ¿no? También puede encontrarse a nivel del paladar duro, pero empieza así, y soy muy dolorosa, produce mucha fiebre, ¿ya? A veces 39, 39, aquellos incluso pacientes que son muy susceptibles a ello, hasta pueden convulsionar, ¿ya? Recuerden, es un proceso viral, entonces en estos casos lo que se da generalmente es sintomáticos, ¿ya? Sintomáticos, ¿ya? Para poder calmar el dolor, bajar la fiebre, y usualmente esto se ve muchas veces a un cambio de pH. Usualmente nosotros ahí damos, uno de los tratamientos de elección es hacer colutorios con elementos básicos como es el agua bicarbonatada, y hay que ver. Siempre en la parte de quirúrgica tiene mucha importancia el interrogatorio, el antecedente, pero nosotros como cirujanos vemos las lesiones, ¿ya? Esa es la ventaja que tenemos en relación a la parte clínica, ¿no? Entonces, esto es muy aparatoso, muy doloroso, ¿ya? Y sobre todo se presenta en los niños y hemos visto que todavía son temporales, a repetición. A veces se presentan 2 o 3 veces por año. Y también vemos en los niños con mucha frecuencia en desnutridos, con mucha frecuencia por falta de vitaminas, sobre todo A, complejo B, ¿ya? Y vemos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, que es bastante frecuencia este tipo de... El otro tipo de cuando un proceso faríngeo-amigdaliano se trata no adecuadamente, es decir, se le da el antibiótico, pero muchas veces el paciente se siente tan bien con el tratamiento que le dio su médico que al segundo o tercer día dice, ¿para qué voy a seguir tomando? Cuando la recomendación en estos casos es no dar menos de 6 a 10 días de tratamiento. Entonces el paciente al segundo día se siente muy bien y abandona el tratamiento. Entonces, al abandonar el tratamiento, se siente bien y después, en un promedio de 10, 12, 14 días, comienzan a hacer ya una complicación ya de un proceso faríngeo-amigdaliano, que es un absceso o un flemón periamigdaliano, que se caracteriza porque comienza el dolor generalmente unilateral en un solo lado y cuando uno examina ve un abombamiento y un desplazamiento de la amígdala hacia el otro lado. La voz gangosa, el paciente no puede, por parálisis del paladar, el paciente no habla normalmente, habla gangoso, ¿ya? Y como hay una mucha relación con la trompa, es decir, el conducto que relaciona la rinofaringe, es decir, la faringe posterior con el oído, va a haber una otodinia bastante frecuente y sobre todo al deglutir. Estos pacientes indudablemente no quieren ni comer, ¿ya? Ni pasar agua, porque el dolor es muy exquisito cuando tratan de deglutir, ¿ya? Y es simplemente una complicación porque no se llevó un tratamiento adecuado, no se siguió las indicaciones del médico en cuanto al tiempo, en cuanto a la dosis, ¿ya? Y en cuanto al antibiótico. Siempre es conveniente cuando ustedes tengan su médico, no estén cambiando constantemente de médico, ¿ya? Tengan confianza en su médico porque todos los médicos peruanos y creo que de todo el mundo estamos capacitados y estamos en frecuente capacitación para poder ayudarlos y resolver sus problemas. El otro cuadro que vemos con frecuencia es la otitis media aguda, que viene a ser una consecuencia del proceso anterior, ¿ya? Es una otitis media aguda que es una inflamación del oído medio. Generalmente se ve esto cuando hay obstrucción de ese conductito que va de la nariz posterior hacia el oído, ¿ya? Y se caracteriza porque generalmente hay un antecedente de enfermedad respiratoria aguda, un resfriado, ¿ya? Ha tenido un problema faríngeo, generalmente resfriado, ¿ya? Y el paciente comienza ya con dolor intenso. Yo he tenido dolor de oído y he tenido dolor de diente. Yo creo que el dolor de oído es 3 o 4 veces más intenso que el dolor dental. Se dice que aquel que ha tenido un dolor de oído de esto, jamás en su vida lo va a olvidar. Eso sí, jamás en su vida lo va a olvidar. ¿Por qué? Por la intensidad del dolor, ¿no? En estos casos,
hay que hacer un tratamiento con los antibióticos correspondientes, un antiinflamatorio, produce mucha fiebre en los niñitos, sobre todo produce fiebre alta, puede producir diarrea, ya un malestar general bastante intenso, ¿no? Esta fiebre puede llegar incluso a convulsiones, entonces eso hay que tratarlo inmediatamente. Siempre, generalmente los niñitos, pues, sobre todo los lactantes o los niños de primer año de edad, ellos prácticamente no nos hablan, simplemente, y cuando son más pequeños, todavía 6 meses de edad, ellos simplemente mueven la cabeza, ¿ya? Y cuando son un poquito más grandecitos, tratan de agarrarse la zona dolorosa. Pero simplemente mueven la cabeza, fiebre, anorexia, vómitos y a veces diarrea. Entonces, el diagnóstico generalmente se hace con el antecedente de algún proceso respiratorio alto, ha estado resfriadito, ha estado con un proceso bronquial, y usualmente el diagnóstico se hace viendo, ¿no? Aquí vemos una imagen, viendo, generalmente lo vemos con un otoscopio, ¿ya? O con un microscopio para poder observar, pero el médico general está en capacidad igual para poder resolver este caso. Cuando estos procesos ya se ven a repetición, y ellos nos envían a los especialistas para poder solucionar el problema, ¿no? También se caracteriza por una hipoacusia, pero que en realidad la síntoma principal es el dolor. Dolor, la fiebre, y sí, secundariamente la anorexia y diarrea, ¿no? Entonces, el otro problema es la laringotraqueitis, ¿ya? que es un poco más raro, pero más aparatoso. Generalmente vemos la parte viral y la parte alérgica. Se caracteriza generalmente en los procesos laringios, el paciente tiene disfonía, o sea, es decir, ronquera. ¿Ya? Puede tener fiebre, malestar, ¿ya? Y en estos casos hay que actuar porque es un poquito más severo, porque ya viene a ser generalmente una complicación o un descenso del proceso inflamatorio que viene desde la faringe, amígdalas. Entonces hay que actuar inmediatamente, ¿no? Nosotros acá siempre decimos el síntoma principal en un problema laringio y sobre todo de cuerdas vocales es la difonía, la ronquera. Y nosotros siempre decimos así, todo paciente con una disfonía por más de 15 días estamos en la obligación de hacer un examen especial que se llama una laringoscopía, por los peligros que conlleva este proceso, a veces que se presentan tumores, sobre todo en personas mayores de 40 años. ¿Ya? Y recordar que felizmente que el síntoma que se presenta precozmente es la ronquera, la difonía, entonces hay tiempo para que el tratamiento que se le puede dar en caso de presentarse este tipo de tumoración pueda ser curativo. En cambio, cuando ya se pasa mucho tiempo, ya es muy difícil. Muy difícil tratarlo y muchas veces ya hay que esperar, caramba, lamentablemente a veces la letalidad de ellos en un periodo de unos años, ¿no? Y eso, todo eso se puede evitar haciendo el examen correspondiente. El otro proceso, felizmente, que se presenta con menos intensidad, con menos frecuencia, pero con mucha intensidad, es la epiglotitis. Cuando un paciente se sospecha de epiglotitis, es un dolor, un estridor, ¿ya? Una dificultad respiratoria. En estos casos sí, yo recomiendo inmediatamente derivarlo así al especialista. Esto generalmente se hospitaliza. Y el otro proceso es el CRUM, que no viene a ser otra cosa que este ruido, ¿ya? Que se produce como consecuencia del paso del aire por la vía aérea superior, ¿no? Que este puede ser a veces un poco benigno, pero yo prefiero en estos casos que lo vea el médico especialista, en este caso, ¿no? El médico general. ¿Sí? Ya. Motivo de consulta. ¿Por qué nos consultan generalmente los pacientes? ¿Ya? Entonces, nos preguntan por esto. Obstrucción nasal, como les decía. Un proceso alérgico, se entupe la nariz. Al entupirse la nariz, no se puede respirar por la nariz. El aire ingresa por la boca y con las condiciones que habían mencionado, y va a ser proceso bronquial. Entonces, cada vez que tengamos un niño con una obstrucción, que se acompaña muchas veces de secreción mucosa, hay que inmediatamente actuar para no tener la consecuencia correspondiente,
de que va a ser un proceso ya agudo a nivel traqueobronquial o faringolaringe, ¿no? Sangrado nasal. Es muy frecuente ver, sobre todo en estas épocas, en los niños, en el cual sangran. Generalmente la mayoría de sangrados nasales en los niños se deben a unas pequeñas erosiones que hay en la parte anterior de las fosas nasales. La mayoría de sangrados, tanto en niños como en adultos, son anteriores, es decir, están en la parte anterior de las fosas nasales. Hay una epístasis que se llama posterior, que generalmente se presenta en adultos por encima de 40, 50 años con antecedentes de hipertensión. Eso sí es un problema bastante serio, que hay que tratar el problema de fondo. Pero ante un sangrado que llega, hay que tratar de coadyuvar esto. Recuerden ustedes, como el 90% de los sangrados son anteriores, estos ceden a la compresión. Ya, nada de esa mala costumbre de levantar la cabeza, nada. Simplemente hacen presión. Hacen presión, presión, presión en la fosa nasal, ¿no? Y generalmente son unilaterales con un dedo. Basta con un dedo, hacen una presión en eso y después lo van quitando la presión poco a poco. Cuando ustedes toman presionan, porque ahí debe estar el punto de sangrado, y lo sacan el dedo bruscamente, se abre nuevamente y comienza a sangrar. Entonces primero se presiona, se ocluye, no sangra y se va disminuyendo la presión hasta ver que no sangra y después se hace el tratamiento correspondiente. Pero no permitan que se esté sangrando, ¿no? Entonces tienen, al hacer esta maniobra, tienen un 90% de que ocluya o que se detenga el sangrado, ¿no? Con mucha frecuencia, ya les había dicho, también los consultan con dolor de garganta. Uno de los cuadros es el cuadro faringoamigdaliano y ese proceso viral ya que había mencionado, que es muy doloroso, ¿no? Y por último, el estridor, que es poco frecuente, pero muy aparatoso, ¿no? Generalmente a veces hay estridores de nacimiento, como son un error, ¿no? Un retraso en el desarrollo del cartílago laríngeo, ¿ya? Cartílago laríngeo. Y bueno, en adultos sí, en adultos y en preescolares y escolares es, hay que tener mucho cuidado, porque podemos estar ante una laringitis aguda, una epiglotitis, que son casos muy severos. Entonces, ante esto siempre hacer la investigación del caso, ¿no? Ya, estos generalmente son, ¿qué errores habituales usualmente se cometen, ¿no? Por ejemplo, las preguntas habituales que dicen, ¿qué gotas puedo usar en el oído? Hay que recordar que cuando el oído duele, generalmente en personas jóvenes sin antecedentes de secreciones, esto se debe generalmente a una otitis media aguda. Esta otitis media aguda está por detrás de la membrana timpánica, por lo tanto las gotas no tienen ningún efecto. Entonces siempre decimos no usar gotas. Las gotas en el oído tienen sus indicaciones, y sobre todo cuando son en las otitis externas. Pero en estos casos, para el caso que se refiere en estos cambios de clima, generalmente una otitis es aguda media y no necesita, son contraproducentes de recibir las gotas, no va a tener ningún efecto, ¿ya? Algún antihistamínico, la literatura pues nos dice que no es necesario, pero vemos que hay que recordar que cuando se produce las injurias, se produce una serie de liberación de mediadores, y entre ellos está la histamina. Entonces con esto contribuimos un poco a ello, ¿no? ¿No es cierto? Incluso usualmente cuando hay este tipo de problemas de congestión nasal, pues damos nosotros un descongestionante. Es también muy indicado dar unos sprays nasales que nos producen una vasoconstricción y mejoran la respiración, porque el objetivo en estos casos es que el niño o la persona respire por las fosas nasales. Si no respira por las fosas nasales, vamos a tener un problema respiratorio superior. ¿Qué hago en caso de sangrado? Indudablemente que no permitan que siga sangrando, como les decía, ¿no? Hay una mala costumbre de que cuando está sangrando levantan la cabeza y comienzan a sangrar. Simplemente la sangre se va hacia dónde, hacia la garganta, y comienzan hasta se puede atorar. Entonces no es necesario eso. En caso de un sangrado, en una emergencia, ¿qué hay que hacer? Una, apretar, ocluir, presionar la fosa nasal que está sangrando. Tienen hasta un 90% de acertar. ¿Y dónde se hace la presión? Recuerde usted, el hueso no se deprime.
En la fosa nasal tenemos una parte blanda y una parte ósea. La parte ósea, esa no se deprime. Por debajo de esa y se aprieta o se presiona en la fosa nasal que sangra, ¿no? Dice, si tengo secreciones de oído. En las secreciones de oído generalmente pueden ser muchas causas, sobre todo la otitis externa y la otitis media. En la otitis media, generalmente la secreción cuando se produce después de un dolor quiere decir que es una otitis media aguda en el cual posiblemente se ha perforado la membrana timpánica. El tratamiento indudablemente que es sistémico, hay que hacer su limpieza correspondiente, pero es sistémico. Por favor, en casa no limpiar el oído, no introducir hisopos, no, es contraproducente porque lo que hacemos es lesionar más. ¿Ya? Y las secreciones del oído externo ya son procesos crónicos en el cual posiblemente su médico les indique ahí sí, en este caso algún tipo de gotas, ya porque son determinados tipos de gérmenes que cualquier gota no se le puede hacer. El uso y el abuso de gotas antibióticas está trayendo lo que nosotros llamamos las otomicosis. Esos productos tienen buena efectividad sobre las bacterias y dejan libre a los hongos. Entonces, muchas veces nosotros vemos que pacientes que están usando gotas 8 o 10 días, ya al inicio se dio y después comienzan con un dolor intenso, examinamos y vemos hongos. Y recuerden ustedes que generalmente el tratamiento del hongo en el oído más o menos dura unas 3 semanas, cuando eso se pudo evitar, ¿no? Ya. Y en caso de dolor, me impresiona dolor de oído a repetición. Posiblemente se trata de que generalmente en niños tienen procesos obstructivos orgánicos como es las hipertrofias adenoideas. Entonces, estas hipertrofias adenoideas obstruyen la trompa y van a producir toda una sintomatología que conlleva un dolor a repetición. Entonces, en estos casos sí recomendamos, cuando hay dolor a repetición del oído, sí recomendamos derivarlo al especialista para que se investigue la causa y poder dar el tratamiento definitivo. Eso es con respecto a eso. Ya. Eso es con respecto a lo que les puedo ayudar y estamos ya dispuestos para las preguntas correspondientes. Muchas gracias, doctor Enrique Chavo, otorrinolaringólogo. Realmente su exposición ha sido muy detallada, muy, muy explícita. En aras del tiempo, vamos a continuar con la exposición del doctor Eddie Gutiérrez, para que cuando finalicemos podamos hacer una recopilación de algunas de las preguntas que nos han hecho mediante las redes sociales. Entonces, le agradezco mucho y voy a darle pase al doctor Eddie Gutiérrez en este momento. Buenas Eddie, noches. ¿Puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Listo. Ok, retomamos la comunicación. ¿Están las diapositivas? Sí, se pueden ver. Solamente ya puedes hacer la presentación. Ya. Muy bien. Continuamos. Nos habíamos quedado en los tipos de pruebas que puedo pedir para el COVID-19. Dentro de las dos pruebas importantes, la población siempre está preocupada porque tiene algún factor de riesgo asociado y con mucha más razón una exposición a algún familiar, algún conocido, o en el mercado, en el centro comercial, ¿no? Y por este motivo nosotros debemos solicitarle las pruebas diagnósticas. Hay dos tipos de pruebas muy importantes. Hay un sinnúmero de pruebas, pero las dos pruebas más importantes son la prueba molecular, que es la prueba de detección de ARN viral, a través de una amplificación de enreacción de cadena polimerasa y la detección de inmunidad mediada por anticuerpos, ¿no? Todas estas pruebas tienen un gran valor y la que tiene más peso es la prueba molecular, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo a un paciente que ingresa, que adquiere el proceso infeccioso viral, lo catalogamos como un día 1, así como está el frente, ustedes en las diapositivas, el paciente probablemente en esos días, del día que se infectó al quinto día o cuarto día, no va a tener ningún síntoma. Es una fase prodrómica, es muy benigna,
y donde no tiene ninguna alteración. Probablemente, cuando ya pasen los días y llega al quinto día, el paciente va a iniciar los síntomas. ¿Y qué síntomas? Los síntomas que hemos descrito. Odinofagia, fiebre, malestar general, tos seca, rinorrea, anosmia, y algunos pacientes pueden presentar deposiciones líquidas, diarreas. Y si esto ya presenta el paciente, nosotros estamos en la obligación de solicitarle la prueba rápida, en este caso, para detectar los anticuerpos en sangre que se ha desarrollado frente a este virus. En este caso, lo primero que vamos a ver es la IgM, ¿no? Que primariamente, tempranamente, se va a empezar a elevar en sangre y es la que nos va a decir que el proceso viral está en todo su apogeo y está dándose la replicación viral, ¿no? En todo su esplendor. Luego de esto, si nosotros vemos en el cuadro, los síntomas probablemente no vayan bien y el paciente llegue a la consulta pasando una semana, el día 7, el día 8, y nosotros vamos a ver que el paciente va a tener más síntomas. Por ejemplo, dificultad respiratoria marcada, fiebre persistente. Entonces ya este paciente ya tiene una gran sintomatología importante y este paciente tiene que ser hospitalizado. Porque ya tiene síntomas como para hospitalizar a este paciente y tiene un distrés respiratorio marcado. Y esto conlleva que pasando ya los días 10, 11 y 12, este paciente probablemente se complique y entre a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo vamos a valorar ahí? Nosotros valoramos pruebas cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver que la prueba rápida igual, el IgM va a estar presente y la IgG también va a empezar a presentarse a partir del décimo día, octavo día, dependiendo del paciente. Como también, si nosotros tenemos la valoración del PCR cuantitativo, que es otro análisis, un reactante de fase aguda, siempre va a estar presente durante el proceso infeccioso grave que tiene el paciente. Entonces, ya en esta fase llamada 2 de la infección por el virus, es donde se va a dar una gran falla respiratoria. Y es por este motivo que el paciente entra en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y el paciente no logra respirar por sí solo. Y a esta fase también se le llama una fase inflamatoria a gran escala que le llaman por las descargas de citocinas o reacciones inflamatorias por el virus, ¿no? Entonces, esto de acá prosigue, el paciente se recupera y probablemente al término de los 20 días o 15, terminando los 20 días, el paciente está en la fase ya resolutiva, ya no tiene síntomas, ¿no? Viendo un paciente que se hospitalizó y progresó, evolucionó muy bien, y probablemente el paciente todavía puede ser que tenga IgG positivo, ¿no? Entonces, eso hace a veces a los médicos no tener una buena apreciación en algún momento y el paciente debe acudir inmediato al centro hospitalario para poder hacer el diagnóstico respectivo. También vemos aquí con colores, si nosotros vemos los colores rojos, son los colores donde hay mucha transmisibilidad del virus y son una etapa crítica del paciente en la cual él necesita apoyo oxigenatorio con ventilación mecánica en el caso de un paciente que esté grave. Y si un paciente tiene síntomas leves, va a pasar los días que usualmente fueron de síntomas, se le da el tratamiento respectivo y el paciente va a empezar a recuperarse, ¿no? Y vemos que la transmisión del virus va a ser hasta el 14º día. Una vez que pasas el 14º día, la infección probablemente ya no se dé, porque ya los títulos de hemoglobina M han descendido y la hemoglobina G está en descenso también, ¿no? Y probablemente ya no tengas una gran capacidad para infectar a otro familiar, a otro amigo o a alguna otra persona. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar estas pruebas diagnósticas? Por eso nos preguntamos, los familiares, amigos preguntan, ¿tendré COVID? Entonces, ¿qué pruebas pueden detectar esto? Una reacción en cadena polimerasa con retrotranscripción llamado prueba molecular, la cual te va a dar fidedignamente al 100% el diagnóstico si es positivo o en el tiempo, cómo va este paciente en el tiempo. Entonces nosotros debemos de ver cómo reacciona mi sistema inmunitario frente al virus, nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas detectan la respuesta inmunitaria? La detectan las pruebas que están mediadas por anticuerpos.
y estas son los anticuerpos, el IgM, que aparece tempranamente, y el IgG, que aparece más tardíamente, ¿no? Entonces, esto lo valoro en el tiempo y evolución de la enfermedad, ¿ya? A nivel hospitalario. Y el tratamiento inicial estándar que nosotros le damos a nuestros pacientes con COVID es la hidroxicloroquina, la azitromicina, la ivermectina, las estatinas y un anticoagulante. Esto a nivel hospitalario se maneja con más precisión, pero a nuestros pacientes ambulatorios que tenemos en todo nuestro centro de salud y puesto de salud, no debe de faltar nuestra hidroxicloroquina para dejarles el primer día 400 miligramos, disculpen, 400 miligramos dos veces al día el primer día y luego 200 miligramos dos veces al día por 7 días. Nuestra azitromicina una tableta diaria, pero se ha visto que solamente en el tratamiento a nivel ambulatorio, ¿no? A nivel de los centros de salud y puestos de salud, solamente podríamos darle hidroxicloroquina y ivermectina, ¿no? Porque también ayuda bastante a mediar la reacción inflamatoria viral y con ello disminuye los síntomas y la mejoría clínica es evidente, ¿ya? Entonces, no olvidarnos que hidroxicloroquina debemos tomar una semana y la ivermectina solamente 2 días, una gota por kilo de peso. Si el paciente pesa 70 kilos, 70 gotas hoy día y mañana, y con eso termino el tratamiento con ivermectina y continúo con la hidroxicloroquina. Hay que tener mucho cuidado para dar tanto la hidroxicloroquina como la azitromicina porque puede haber problemas de conducción y ampliar el complejo QT. Si estamos hablando con un trazado electrocardiográfico, podemos valorar ello, ¿no? Las conclusiones que puedo dar a esta ponencia es reconocer de manera temprana los signos y síntomas de la enfermedad aguda, en este caso, leve y con mucha más razón grave. ¿Por qué? Porque la enfermedad se pone de manifiesto de manera grave y nosotros nos preguntamos, pero si él ha estado tranquilo hace unos 5 días o 3 días, ¿qué pasó? Entonces, por este motivo, nosotros debemos valorar estos pacientes y solicitar las pruebas diagnósticas, ya que se les ha explicado. Y solo una prueba o un PCR negativo no excluye que un paciente tenga COVID. Si la prueba es negativa de sospecha, infección clínicamente, debemos de aislar al paciente y repetir una nueva toma, una prueba rápida, ¿no? Y realizar alguna prueba complementaria como un hemograma y un PCR cuantitativo a nivel hospitalario. Debemos intensificar la difusión de las medidas de prevención para reducir las infecciones respiratorias, la cual debe incidir en medidas de higiene respiratoria y lavado de manos en la población general. Y hasta que no obtengamos mejores medicinas con resultados serios para esta infección viral, la vacuna para el COVID es lo que estamos esperando todos. Y debemos fortalecer principalmente la prevención y el cuidado de los pacientes y los familiares. Por último, los elementos de salud del primer nivel de atención deben de brindar una atención médica oportuna a los pacientes con infección por COVID-19, ¿no? Y con sus demás entes reguladores para poder coberturar a toda la población en riesgo de padecer una infección por COVID-19. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y un permiso y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Eddie Gutiérrez. Magnífica exposición, gran información que le va a servir al público en general, ya que en muchos casos la gente todavía está reservando, guardando la cuarentena por todas las indicaciones del gobierno que se han dado para estas medidas preventivas de salud pública, pero también quieren saber, quieren informarse. Ha sido muy, muy gratificante esta información que usted ha proporcionado. Acá tengo algunas preguntas, un par de preguntas para ser breve dentro de las muchas que tenemos y se podrían ir resolviendo a través del fanpage de Fundación SR. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cuáles son los requisitos para el término y el alta de la cuarentena en caso de estos pacientes que por una prueba rápida quizá les ha salido positivo? Entonces, van a casa, ¿sí? ¿Cuáles son estos requisitos para darlos de alta?
o para que ya puedan continuar con sus actividades laborales y con su vida diaria. Muy bien. Nosotros, si tenemos un paciente que ha salido positivo, contamos del día que se le hizo la prueba hacia adelante 14 días. 14 días debe estar aislado el paciente que tiene una prueba positiva, ya sea una prueba rápida o una prueba molecular. Usualmente la prueba molecular está demorando en darnos el resultado de manera rápida. Para ello tenemos la prueba rápida. Tenemos el antecedente clínico y el antecedente epidemiológico. Y por este motivo nosotros debemos valorar ello. Entonces tenemos nuestra prueba molecular y los 14 días debe estar aislado el paciente, y pasados los 14 días este paciente ya no tiene ni un riesgo de infección. Y pero con las medidas preventivas, con el uso de barreras protectoras como su mascarilla y guardar reposo, líquidos tibios, antioxidantes, vitamina C, ¿no? Y con ello el paciente se va a recuperar rápidamente y puede elaborar. Al término de los 14 días, sería muy conveniente realizarle otra prueba rápida y con ello confirmar que ya negativizó el paciente y se ha salido de esta infección viral y ya no tiene ni un problema y podemos decir que está curado. O sea, doctor, con una prueba después de los 15 días se podría volver a tomar una prueba rápida, y en esta prueba rápida podría ser que tenga una aparición del IgG positivo, o ya definitivamente tendría que ser negativo, o sea que la prueba rápida salga negativa. Los pacientes, al término de los 14 días, hay un grupo de pacientes que probablemente tengan todavía IgG positivo. Esto puede ser en algún tipo de paciente, es algo idiosincrásico del paciente. Entonces, el paciente puede tener IgG positivo hasta los 21 días, hasta los 30 días, hasta los 40 días. Eso va a depender del paciente. Con mucha más razón, si sale negativo IgG, y de hecho IgM no va a salir positivo, entonces el paciente está de alta y prácticamente está curado. Pero el paciente pasa los 14 días y tiene IgG positivo, el paciente no tiene ya riesgo de infección, ¿ya? Porque en un 99% el paciente no puede infectar a otra persona. Y para ello están las barreras protectoras, ya mencionado, ¿no? Entonces, probablemente el IgG va a negativizar dependiendo los días que su inmunidad pueda disminuir esa carga de inmunoglobulina y se negativiza, ¿no? Pero no tiene un riesgo de infección. Sí, magnífica información la que da usted, doctor Eddie Gutiérrez. Por ejemplo, en este caso, menciona usted acerca de las medidas. Entonces, también recordar y enfatizar que cuando en algunos trabajos, en algunas instituciones donde ya están laborando, deben tener estas medidas, las medidas de distanciamiento entre el mismo personal que está laborando y también estas medidas de protección con el uso correcto de la mascarilla, ya que ha sido demostrado que esto influye mucho en no contagiarse, a pesar de que no se pueden tomar las pruebas rápidas de manera frecuente. Entonces, ¿qué recomendaciones finalmente podría dar usted, doctor Eddie Gutiérrez, con respecto al trabajo? Entonces, estas personas ya están laborando, ¿y cómo deberían mantenerse en el trabajo? Culminó la época de aislamiento, idealmente la prueba rápida, ¿no? En el peor de los casos, si probablemente el paciente no tiene el medio para tomarse una prueba rápida, hay que valorar los síntomas y signos. Que si la parte clínica nunca va a mentirnos, nunca nos va a llevar a otro lado y tampoco nos va a permitir decir que el paciente sigue infectado, porque no va a haber fiebre, no va a tener dificultad respiratoria, se va a recuperar rápidamente, no va a tener ni un problema, cefalea o dinofagia. Entonces yo puedo decir, este paciente no tiene ni un síntoma ni un signo clínico y prácticamente se ha recuperado, y corroboro con mi prueba rápida que ya negativizó tanto IgM y de hecho IgG, entonces este paciente es curado. Pero las medidas preventivas es distanciamiento social, que ya esto está, ya está prácticamente todo el mundo hace su distanciamiento social, el metro y medio o 2 metros con mucha más razón, y la barrera protectora que son las mascarillas. Con ello yo puedo
disminuir el riesgo de infección tanto de un nuevo paciente, un potencial paciente que esté infectado, a otro que no esté infectado, ¿no? Pero este paciente ya ha pasado ese tiempo, él ya no tiene la capacidad de infectar a otro paciente. Y con respecto a la protección, doctor, cuando salen a la calle, la protección ocular, porque muchas personas están saliendo con la mascarilla, entonces, ¿deberían salir con una protección ocular adecuada o no es necesario cuando están ya en la calle, cuando van a transitar, cuando se van a trasladar de sus hogares al trabajo y del trabajo a los hogares o cuando salen a hacer las compras que son estrictamente necesarias? Yeah. El virus, teniendo la distancia, uno no sabe infectar del virus. Ahora, si nosotros vemos que el virus tiene un gran poder de vivir en el metal, en el papel, ¿no? En el suelo, ¿no? 3 días más o menos, 2 días en el otro aspecto, entonces nosotros debemos valorar no estar en contacto con superficies. Con mucha más razón, vas al mercado, vas a un centro comercial y debes tener al menos tu mascarilla y tu protector facial. Porque hay cerca personas, siempre va a haber una persona cerca que puede estornudar o puede hablar o puede en algún momento hacer algún tipo de acción que pueda tener algún tipo de contacto por las gotitas que ellas hablan o explican algo y llega el virus y puede entrar por la vía ocular, como también por la vía nasal, si es que no tienes un protector facial. Entonces, es muy importante ello. Y también es la desinfección de las manos con alcohol gel, que es muy importante, es una buena medida, y lo cual también en la época de cuarentena o en la época de aislamiento que esté el paciente, debe colocarse el alcohol gel los tres veces por día, mañana, tarde y noche, y cada vez que va al baño, que es prácticamente 6 a 8 veces por día, ¿no? Que le lleven el alimento, que tenga un baño propio y que todos los desechos que pueda tener el paciente en la habitación estén en una bolsa bien sellada. Y con eso vamos a permitir que otras personas no se puedan infectar. Bueno, muchas gracias por su aporte. Realmente esto es muy grato, gratificante y muy rico, muy enriquecedor. Vamos a dar pase al doctor Enrique Chau con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí nos preguntan acerca del sangrado nasal. ¿El sangrado nasal se puede asociar al coronavirus? ¿Y qué se debe hacer en estos casos? Bueno, no hay ningún reporte que diga esta asociación. Lo que sí vemos es que, como hay cierta fragilidad, a nivel de afección a nivel de las mucosas y a nivel de fosas nasales, hay la mucosa y están los vasitos en forma superficial, de repente podría, ¿no? Pero no hay ningún reporte que nos indique ello, ¿ya? Pero podría. Ahora, hay que recordar que a veces produce un poquito de escozor y entonces en los niños generalmente la epístasis, o sea, el sangrado nasal, es traumático, es decir, por rascado. Por eso es que en la mayoría de los niños los sangrados nasales no se cauterizan. Se trata, ¿no? En la experiencia, generalmente de cada 10 niños que sangran, uno o dos procedemos a cauterizar porque aparte tienen unas varices. En cambio, un adulto es diferente. En un adulto, la mayor parte de sangrados es posiblemente dilataciones vasculares o otro tipo. Entonces, en la mayoría de ellos se cauteriza. En la mayoría, digo, no en todos, ¿ya? Lo que quería hacer una acotación ahí nuestro país en realidad ha invertido bastante en este problema del coronavirus, ¿no? Entonces, me da la impresión de que aquí ha habido un problema, de repente no se actuó en forma adecuada en cuanto al nivel, el primer nivel de atención. Si nosotros en el primer nivel de atención detectamos a un paciente con sospecha de coronavirus o de repente hacemos la prueba y hacemos la prueba que nos indica que está contagiado, hemos debido hacer seguimiento. Y lamentablemente no hemos hecho seguimiento. También vemos en los hospitales que son atendidos los pacientes, se les dan recomendaciones, pero después regresan de 10, 15 días ya en una etapa, como dicen los UCI, ¿ya qué cosa voy a hacer? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud, sobre todo en el primer nivel, en realidad todos, ¿ya? Y si yo estoy en un nivel alto,
comunicar al nivel correspondiente. Yo estoy hablando en el sentido de que estamos en la provincia, yo soy de Ica, y en la provincia tenemos la ventaja de que los centros de salud tienen una jurisdicción que tiene incluso se encarga de su vacunación y seguimiento. Y me da la impresión de que hemos sospechado, pero no hemos hecho seguimiento. Y creo que por eso son las consecuencias que tenemos de ello. Y por otro lado, una preguntita que me queda en la nebulosa, ¿no? Siempre hablamos de que hay que echarle alcohol gel a las manos, ¿no? El alcohol gel, ¿qué injerencia tiene sobre el virus? Me gustaría una preguntita con el doctor Eddie, ¿no? La verdad es, me dice, todo el mundo pasó una época en la cual hasta nos rociaban, nos fumigan, fumigan las pistas. Oiga, ¿están fumigando? ¿Matan el virus? La verdad, tengo muchas dudas, no sé, no tengo esa información. Bueno. Doctor Eddie Gutiérrez, ¿qué comentario tiene acerca de esto? Acerca de cómo funciona el alcohol en gel y cuando hacen estas fumigaciones que están utilizando soluciones también de hipoclorito de sodio, que es la lejía diluida. Entonces, ¿cuánto beneficio existe en ello? ¿Cuánta certeza hay y cuántos estudios pueden haber acerca de los beneficios que existen entre el alcohol en gel y las soluciones que están utilizando para rociar, incluso hasta en los mercados, se están utilizando en ciertos centros o negocios que ya se han aperturado? Muy buena pregunta, maestro. Chao. El alcohol, el virus, tiene una capa, muy aparte de la cápsula, una capa que tiene como puntas que le llaman corona, que le da la dotación de corona, ¿no? El virus en la capa tiene como ganchos que le da la dotación que tiene una corona. Esta corona es de material proteico. El alcohol, como tal, va a destruir esta corona y el virus va a quedar inerte, ¿no? Esa es la acción del alcohol. El hipoclorito de sodio también tiene la misma acción. Va a destruir esta capa que está en forma de corona y el virus va a quedar inerte. Y ya prácticamente no va a tener ningún tipo de virulencia ni de infección. También se está usando también amonio cuaternario, derivados del amonio cuaternario para fumigar calles, pisos, halls, ambientes hospitalarios con el amonio cuaternario, ¿no? Y es otro gran medio para poder ayudar en desinfectar toda área que sea sospechosa especialmente de coronavirus, ¿no? Ese sería el mecanismo de acción de estos elementos químicos antisépticos, como es el alcohol, los amonios cuaternarios, la clorhexidina también tiene acción de degradar esa capa proteica en forma de corona y hace que el virus sea inerte. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar, con lo que mencionaba para el doctor Chau, me llamó mucho la atención acerca de no usar estos hisopos, ya que son de uso muy frecuente por las complicaciones acerca de la perforación timpánica. También, como resumen, siempre culminar el término del tratamiento médico indicado. No cortarlo, no automedicarse y también no seguir estas tendencias de tratamiento que se pueden difundir erróneamente por las redes sociales, ya que entendamos que los tratamientos antibióticos y los tratamientos son tratamientos de indicación médica, porque esto va a traer complicaciones como la resistencia antibiótica, complicaciones secundarias propias a estos medicamentos. Entonces, llamaría la atención a que no haya automedicación y que puedan acudir desde los centros de los centros de primer nivel, como son los postas, los centros de salud, y no siempre enfocarse tan solo en las instituciones hospitalarias. En este momento, por ejemplo, se está sucediendo de que los hospitales
ya la gente no quiere acudir a ningún hospital porque la gente menciona y dice, no, me voy a contagiar. Entonces, el hospital se ha vuelto el lugar en donde el paciente es el último lugar a donde quiere acudir. Realmente se deberían, quiero algún comentario de ustedes con respecto a ello, porque, valga en verdad, yo trabajo en varias instituciones y existe una separación entre el ambiente de emergencia para pacientes que tengan esta sintomatología, el ambiente de emergencia para pacientes que no tengan la sintomatología COVID, la hospitalización para estos pacientes que tengan diagnóstico de COVID y una hospitalización diferente. El no tener esta información a veces hace que simplemente la población en general acuda a lugares que no son recomendados, ni siquiera acuden al médico, a veces tan solo le preguntan a algún amigo, le pasa alguna información y ahora hay esquemas de tratamiento que están difundidos hasta por las redes sociales. Entonces, yo les pediría un último comentario acerca de qué es lo que Voy a participar ya. Me he olvidado. ¿Dónde me hice permiso? es lo que ustedes opinan acerca del inicio de la consulta médica y romper ese tabú, ¿no? Porque el paciente quizás ya debería perder este miedo porque las instituciones de salud deberían estar preparadas, están preparadas para poder hacer esta diferenciación y que el paciente no se asuste, que el paciente que necesite pueda acudir a una consulta. ¿Qué opinión tiene doctor Eddie Gutiérrez, en primer lugar? La infección por el COVID a veces es algo inevitable, porque uno va por una consulta médica de otro tipo a un centro hospitalario y resulta que ahí justo al momento de ingresar a la consulta hay un paciente que tiene sintomatología respiratoria. Entonces, para eso se hizo un plan estratégico de los triajes o los consultorios diferenciados para COVID, ¿no? O triaje diferenciado, en la cual únicamente ingresaba pacientes sintomáticos respiratorios y con mucha más razón que tenga todas las características o los signos y síntomas de un COVID-19, ¿no? Entonces, y se ideó iniciar el triaje diferenciado y el hospital netamente o se divide en dos partes para COVID y pacientes que probablemente no tenga COVID. Pero a veces la infección puede ser cruzada o puede ser una infección que ni siquiera el paciente mismo supo que tuvo COVID. Y el paciente va a estar alrededor de todo el mundo, en un área que no es COVID. ¿Qué se hace en ese momento? Todas las medidas de protección que ya acabé de explicar, que es el distanciamiento social, el uso de barreras protectoras, ¿no? O equipos de protección personal, que son la mascarilla, el protector facial, y si se pudiese también en algún momento, la utilización de guantes descartables, ¿no? Si quedes en una área, probablemente que tengas algún problema de un riesgo de infección. Entonces, por este motivo, esos son los valores importantes que debemos de destacar para que el paciente no tenga ese temor, esa duda de que si se va a infectar o no. Es protegerse personalmente y mantener la distancia social, ¿no? Mantener una buena distancia social. Y el lavado de manos, que es importantísimo, que al menos 20 minutos o más de 20 minutos debe ser un lavado de manos como debe ser, y el jabón mismo, el jabón, cualquier jabón, también te va a destruir la cápsula que tiene o la envoltura que tiene el coronavirus, ¿no? Y con eso vas a poner inerte al virus y no te vas a infectar. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Sí, es muy importante acerca de este lavado de manos, acerca de los 20 a 30 segundos que se ha recomendado y en caso de no tenerlo, el uso del alcohol en gel, ¿no? Que el doctor ha explicado tan de manera clara, ¿no? Doctor Enrique Chau, ¿sí? ¿Qué opinión tiene usted acerca del tema de Son la más de tres atención? meses que nuestra población no recibe atención común, ¿no? Estamos hablando de COVID, verdaderamente que ha sido una catástrofe esto.
¿Ya? Pero en mi opinión, por ejemplo, yo vengo del Hospital Regional de Ica y está separado, ¿no? Muy bien, soy testigo del esfuerzo que han hecho todas las autoridades ya para tratar de minimizar esto, y sin embargo, parece que los resultados no han sido tan buenos, ya, pero hay una serie de factores que de repente escapan a ello, pero creo que soy testigo así de esfuerzo que han hecho los directores, el director, la región, un enorme esfuerzo, eso sí, mucha preocupación. ¿Ya? Y con respecto a ello, a la consulta externa, como le digo, mi hospital regional está completamente separado de COVID y de no COVID, completamente. O sea, entonces, y hay un sector de la consulta externa en el cual, indudablemente que no sabemos qué paciente es el que lleva, está incubando, pero que tomando las medidas de bioseguridad correspondiente, yo creo que se podría ya abrir cierta atención de la consulta externa, ¿no? Indudablemente, como decía, abierta la consulta, eso sería un conglomerado y sería contraproducente, se rompe todo el sistema y viene ya una catástrofe, ¿no? Pero qué cosa, en forma regulada, por ejemplo, por eso es importante el funcionamiento de nuestro primer nivel de atención, los centros y las postas. Incluso yo ya he propuesto, he llegado a las autoridades, he deseado a conocer la posibilidad de la apertura, en el sentido de que de las postas y de los centros médicos, de los centros que son de primer nivel, ellos nos van a referir nada más. Paciente referido, y el paciente es citado a una hora, a un día, y solamente puede ir 20 minutos antes a su consulta. O sea, no va a haber conglomerado. Indudablemente que a todo el personal tiene que proporcionarse todos los equipos de protección personal. Porque imagínense ustedes, porque si esto no se pone así, recuerden ustedes que carga viral, ¿no? Uno se pone una vez, dos veces, tres veces, 50, y me parece que eso ha sido una de las catástrofes al inicio de nuestros médicos, nuestros policías, que haya sucedido eso, ¿no? Entonces, creo que ellos deben estar ya evaluando esto, la posibilidad, minimizando riesgos para poder ya empezar a servir a la población de esta patología común que tenemos, ¿no? Que hemos reducido a la mínima expresión, ¿no? Y los pacientes en realidad están bastante desesperados, aparte del COVID, por esto. El COVID nos ha puesto como una cortina de humo, ¿ya? Pero recuerden que toda esta patología, ¿dónde está? Estas miles de patologías, ¿dónde están? Se cada vez están complicando y agravando, y espera a la gente. Entonces yo creo que ya es hora de que tengamos, con las medidas de protección del caso, ya creo que pensemos en de repente ya comenzar a abrir con las medidas, como le digo, de seguridad, la posibilidad de la consulta externa. Muchas gracias por su aporte, doctor Enrique Chao. Sí, realmente la población aún sigue alarmada y estamos informando. Lo más importante es que nosotros les agradezco mucho por informar a la población, ya que existen muchas preguntas a través de las redes sociales, a través de la página de SR Salud Fundación. Se van a tratar de responder las preguntas. Vamos a hacerles llegar a ustedes dos magníficos especialistas con amplia trayectoria para que nos puedan ayudar a ayudar a esta población que está preocupada, que tiene a sus familias en casa, que tiene quizá a población vulnerable, a personas vulnerables, que quiere protegerse y proteger a los suyos, que solamente quizá está saliendo tan solo a trabajar una o dos personas y que desea tener la mayor información para poder cuidarse y no contraer esta infección. Reitero mi agradecimiento a ambos profesionales. Ha sido una magnífica charla. En este caso va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctores. Muchas gracias. Con esto terminamos la transmisión de la presentación. La próxima semana estaremos mandando otra información para la población en general. Muchas gracias.